Las fiestas patrias representan un respiro para los restauranteros, que desde este viernes y hasta el domingo esperan incrementar sus ventas hasta un 30%, informó el presidente de la Canirac en Yucatán, Carlos Campos Achat. Para las fiestas patrias normalmente se espera un aumento de ventas comparado a otro fin de semana normal, o sea, un aumento de ventas de un 20 a un 30%. Esto normalmente es en los restaurantes que venden comida mexicana, ¿no? Entonces, son muy favorecidos esos restaurantes. Se vende mucho todo lo que son tacos, pozole y todo lo típico mexicano. Es un buen fin de semana. Indicó que para atraer a más comensales, los restaurantes ofrecerán diversas promociones y sorpresas. Normalmente en esa noche, o sea, del 15, o sea, va a haber promociones, y el 16, todo el fin de semana. Incluso hay muchos restaurantes que también todo el mes de septiembre, o sea, le dan la temática, ¿no? O sea, de lo mexicano. Señaló que septiembre es el mes que registran menos ventas, por lo que este fin de semana será positivo para este sector. Definitivamente, o sea, esperamos este fin de semana es un como un buen respiro, ¿no? O sea, para el mes de septiembre en la industria restaurantera, que para nosotros es el mes más bajo del año. Entonces, estas festividades, o sea, nos traen un poquito de respiro, ¿no? De oxígeno. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merly Gómez, Notivisión.